Este es el resumen de Noticias de la Nación. La Nación presenta los títulos del jueves 10 de octubre de 2024. Tras la ratificación del veto al financiamiento universitario, comenzó el paro en las universidades. El cese de actividades de docentes y no docentes universitarios será por 24 horas en rechazo al veto presidencial y la votación en el Congreso. La medida de fuerza se da mientras más de 20 facultades de todo el país están tomadas por parte de los estudiantes. Hoy se conoce el IPC de septiembre. Los analistas esperan que esté por debajo del 4%, impulsado por las subas en transporte, educación y servicios. De ser así, retomará la tendencia a la baja. En agosto fue de 4,2%. La inflación acumula casi 237% en los últimos 12 meses. El huracán Milton tocó tierra y golpea la costa oeste de Florida. Los residentes de las zonas más expuestas evacuaron ante la advertencia de las autoridades. Los aeropuertos y parques de Orlando continúan cerrados. Sarasota, Fort Myers y Tampa son las ciudades más afectadas. Hay más de 2 millones de personas sin luz. A medida que el huracán avanza rumbo a la costa este del estado, se está debilitando. La selección eludió el huracán y ya está en Venezuela. Después de varias horas de tensión en Miami por la llegada del huracán Milton, el plantel viajó, hizo escala en Barranquilla y arribó a Maturín. Desde 2019 están suspendidos los vuelos directos a Venezuela desde Estados Unidos. El partido por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas comienza a las 18, hora argentina. Rafa Nadal anunció que se retira del tenis. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado, dijo el jugador emocionado en sus redes sociales. Su último torneo será la final de la Copa Davis, representando a España. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.